Intimidades. ¿Qué te pasa? Es que lo estoy viviendo todo como si fuera el primer día. Es que hoy, al cruzar la puerta, he sentido los mismos alegría de cuando entré en el programa. Y nervios también. Después, cuando ha dicho a empezar a cocinar, he pensado que estás aquí para concursar, estás aquí para pasártelo bien. Y he pensado, pues me vengo arriba y saco lo que puedo. Y al final, en el cocinado, cuando he ido pasando las elaboraciones, me he sentido más a gusto. En algunas ocasiones le he preguntado a Martín Berasategui que me contase lo que era el garrote. Lo que tú has dicho, eso es garrote. Que te sirve para luchar independientemente del resultado final. Sí, chef, gracias. ¿Y la primera palabra que has dicho cuando has aparecido en esta pastilla con tu mandarina? Me ha gustado todo tanto que ya tengo caballito ganador para esta edición. ¡Buah! ¡Hola, Guille! Me voy a morir ahora. Que no, pero te lo digo en serio. Chócala fuerte, dame una chuchón. Pero no porque tu mandarina sea la mejor, que no lo sé, que no la hemos abierto, sino porque me parece que tienes una filosofía de vida y unos valores que, oye, da igual ganar o perder. Lo importante es sentirte orgulloso de tu trabajo y que pase lo que tenga que pasar. Y eso es lo que tú tienes. Mi plato se llama A un paso de mi gran sueño, porque mi gran sueño es llegar a la final y creo que estoy a un paso. Quiero la chaquetilla como todo el mundo y he soñado con ella, pero al llegar a la final yo ya estaría súper orgulloso y ya ahora también, pero es mi sueño llegar a la final. Por favor, chef. ¡Ay! Sí, ya lo había visto ya. ¿Qué has visto? A ver. Es que le faltaba frío porque la mousse está de más y todo tendría que estar más compacto. Oye, solo me ha faltado un poquito más de mousse. Vale. Hombre. Porque se aguanta muy bien, porque el bizcocho está gordito, la confitura está en cantidades, todas las elaboraciones están muy ricas, estéticamente está perfecta, pero me ha faltado un poquito más de esa mousse. Me lo apunto. El bizcocho a mí me encanta y el montaje lo has ejecutado perfectamente, o sea que esto es genial. Felicidades. El sabor está increíble y el trabajo es súper refinado. Gracias. Muy bien, Guillén. ¿Qué? Bien. Estoy súper orgulloso de mí, de mi trabajo. Bueno, estoy súper contento y espero tener un sitio en la final. Bueno, Alesia, ¿cómo se llama tu mandarina? Mi mandarina con Ofelia. ¿Te ha dado ánimos? Sí. Porque ha habido momentos que yo digo, no recupero a Alesia, ¿eh? Pero me ha recuperado. Para como te hemos visto, demasiado bien está la mandarina sí, está esa, bien. ¿Eh? ¿Cómo estará por dentro la mandarina, Alesia? Ay, no me digas eso. Voy a cortar la mandarina. Pero con cuidadito, muy despacito. ¡Eh! ¡Wow! Oye, cuidado, ¿eh? Uy. Cuidado que se nos caen los gajos por ahí. Te he dicho despacito. Yo es que no puedo decir nada malo de Alesia, porque como nunca veo nada malo en ella... ¿No le puedes decir que el bizcocho es un mazacotito? ¿Por qué? ¿Porque ha echado más bizcocho que crema? ¿Y no le puedes decir que la mousse es una sopita? Porque se ha quedado líquida. ¿Y que mermelada hay poquita? ¿O no hay? ¿Y qué? No, es una pregunta que te hago. ¿Que se le atraganta la fruta a Alesia? Sí. Hombre, de la fresa esto...